La jornada número 2 de la eliminatoria mundialista para Sudamérica deja a Chile, Uruguay y Ecuador mandando en la tabla de posiciones. El equipo chileno que fue a Lima y ganó y con contundencia, gracias a estos dos jugadores. El primero, Alexis Sánchez, y el segundo, Eduardo Vargas. Pero antes, el empate de Jefferson Farfán para el equipo de la banda cruzada. Después, otra vez Farfán, el centro y el golazo. Penal a favor del equipo que orienta Ricardo Gareca, ejecutado de muy buena manera por Jefferson Farfán. Perú jugó con 10 hombres la mayoría del partido por la expulsión de Cuevas, al que le dan hoy con todo en Perú. Eduardo Vargas se hizo presente con el 2x2. El 3x2 para Alexis Sánchez, el hombre del Arsenal de Inglaterra. Aumentaría para la causa del equipo de la Estrella Solitaria otra vez Eduardo Vargas. 4-2 el partido. Vargas es el goleador de la eliminatoria. Y el descuento para los peruanos, Paolo Guerrero. Chile será el próximo rival de Colombia, mientras que Perú jugará con Paraguay. Pálido, tibio, plomazo, malísimo el juego en Defensores del Chaco entre Argentina y Paraguay. Al final, 0-0. Los paraguayos, ya lo dije, jugarán contra Perú, mientras que Argentina medirá fuerzas con Brasil. El scratch que le ganó a la Vinotinto a Venezuela. Los dos primeros, el hombre del Chelsea, William, después de muy buenas jugadas colectivas. El descuento para la escuadra que orienta Noel San Vicente llegaría por intermedio de Cristian Santos y cerraría la cuenta el amigo Ricardo Oliveira para Brasil.